Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Bueno, los quiero invitar a cada uno de ustedes para que participen en mi canal y se suscriban en Coleccionista de Biblias, en donde vamos a aprender en conjunto acerca de todas las traducciones de la Biblia que existen en el mundo católico. Te invito y acuérdate de darle a la campanilla, también invitar a tus amigos para que muchas personas puedan conectarse y saber del maravilloso mundo de las Biblias católicas, ya que es un mundo desconocido para algunos y tenemos que evangelizar de una u otra forma. Chao, chao, que estén muy bien. En esta ocasión, hermanos, vamos a hacer la revisión del libro de Jueces, capítulo 11, del versículo 29 al 40. Vamos a leer entonces el libro de Jueces, capítulo 11, del versículo 29 al 40, en donde un hermano suscriptor nos pidió que pudiésemos comparar diversas traducciones de la Biblia que pertenece a nuestra Iglesia Católica relacionados con una promesa o un voto que hizo el juez Jefté, quien hizo la promesa al Señor de que si triunfaba en la guerra, él iba a ofrecer a la primera persona que saliera de su casa como sacrificio. Bien, es bastante, no sé, bastante fuerte la promesa que hizo Jefté de ofrecer a la primera persona que saliera de su casa como sacrificio humano. Entonces vamos a ver qué es lo que dicen las diferentes traducciones de la Biblia. Vamos a trabajar el día de hoy con la Biblia, el libro El Pueblo de Dios, como ustedes los pueden ver aquí, la Torre Zamat, la Biblia Latinoamérica, la Biblia Iglesia en América, la Nácar Colunga, la Biblia Bóver Cantera, la Biblia de Navarra, Biblia de Idahé, la Biblia Cantera Iglesias, la Biblia Staubiger y la Biblia Félix Pusso. Bien, entonces vamos a trabajar con varias Biblias. Bien, vamos a comenzar entonces a hacer la comparación de las interpretaciones que aparecen en las Biblias. Bien, entonces vamos a buscar el libro de Jueces. Jueces, capítulo 11. Capítulo 11. Aquí está Jueces, capítulo 11, de los versículos del 29 al 40. Bien, nos vamos a leer aquí del versículo 29 al 40. Perdón, me salté una hoja. Acá. Jueces 11, entonces, del 29 al 40. No lo había hecho bien. A ver, Jueces. Josué, por eso no lo encontré. Disculpe. Entonces, Jueces. Jueces. Aquí está. Del 29 al 40. Bien. El voto y la victoria de Jefté. El espíritu del Señor descendió sobre Jefté, y éste recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mizpa y Galaad, y desde allí avanzó hasta el país de los amonitas. Entonces hizo al Señor el siguiente voto: si entregas a los amonitas en mis manos, el primero que salga de la puerta de mi casa al recibirme, cuando yo vuelva victorioso, pertenecerá al Señor y lo ofreceré en holocausto. Y lo ofreceré en holocausto. Repito la promesa: el primero que salga de la puerta de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva victorioso, pertenecerá al Señor y lo ofreceré como holocausto. Luego atacó a los amonitas y el Señor los entregó en sus manos. Jefté los derrotó desde Aroer hasta cerca de Minit. Eran en total 20 ciudades y hasta Bel-Keramim. Les infligió una gran derrota y así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. La inmolación de la hija de Jefté.
Cuando Jefté regresó a su casa en Mizpa, le salió al encuentro su hija, bailando al son de panderetas. Era su única hija. Fuera de ella, Jefté no tenía hijos ni hijas. Al verla, rasgó sus vestiduras y exclamó: «Hija mía, me has destrozado. ¿Tenías que ser tú la causa de mi desgracia? Yo hice una promesa al Señor y ahora no puedo retractarme». Ella le respondió: «Padre, si has prometido algo al Señor, tienes que hacer conmigo lo que prometiste, ya que el Señor te ha permitido vengarte de tus enemigos, los amonitas». Después añadió: «Solo te pido un favor, dame un plazo de 2 meses para ir por las montañas a llorar con mis amigas por no haber tenido hijos». Su padre le respondió: «Puedes hacerlo». Ella se fue a las montañas con sus amigas y se lamentó por haber quedado virgen. Al cabo de 2 meses regresó y su padre cumplió con ella el voto que había hecho. La joven no había tenido relaciones con ningún hombre. De allí procede una costumbre que se hizo común en Israel. Todos los años las mujeres israelitas van a lamentarse durante 4 días por la hija de Jefté, el Galaíta. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, aquí podemos ver la trágica historia y el trágico desenlace de lo que ocurrió con Jefté y su promesa. Hay que tener mucho cuidado con las promesas que nosotros le hacemos a Dios. Sobre todo, mire las consecuencias que podemos enfrentar debido a aquella promesa. Tenemos que ver el contexto, hermanos, de esta época. Recién el pueblo de Israel se estaba formando y aún estaba muy influenciado por las costumbres de los pueblos vecinos. Los pueblos vecinos de los israelitas tenían como costumbres ofrecer en holocausto, holocausto es un sacrificio, a sus propios hijos y quemarlos al fuego, aparte de realizar otros actos como aparte de la matanza de los de sus hijos o niños pequeños, de realizar orgías en los templos, de sacrificar animales, de practicar la prostitución en los templos. Entonces tenían muchos vicios a los cuales Dios les prohibía. Entonces Jefté lamentablemente tenía esta herencia de estos pueblos vecinos, ya que culturalmente no era una persona que tenía muchos estudios. Es más, Jefté era hijo de una prostituta, no fue reconocido ni por sus hermanos y siempre vivió en el olvido, y de un rato para otro por su valentía se transforma en juez de Israel y él comienza a luchar por los israelitas y cuenta con la ayuda de Dios, porque Dios, que lo que quería conseguir era que pudiese vencer a los pueblos vecinos que practicaban estos actos inmundos. Pero Jefté, al no ser una persona religiosa, le prometió a Dios algo que no se debía obviamente prometer nunca, de ofrecer a muerte a una persona, porque él no sabía que iba a ser su hija, ¿cierto? Él prometió que la primera persona que saliera de su casa a recibirlo después del triunfo en la guerra contra los amonitas, él finalmente iba a ofrecerlo en sacrificio de holocausto. Entonces, de allí viene esta trágica historia. Entonces vamos a ver, hermanos, qué es lo que dice la interpretación del texto. Bien, en las diferentes versiones de la Biblia que le mencioné al inicio. Entonces vamos a leer acá. De la Biblia, el libro del pueblo de Dios. Dice: la hazaña de Jefté tiene un desenlace trágico. El narrador describe esta escena sangrienta con extrema sobriedad, sin pronunciarse sobre el valor moral del acto y sin buscarle ningún atenuante. Bien, entonces eso dice el libro del pueblo de Dios. Ahora vamos a ver el comentario de la Biblia, versión Torres Amat. Esta Biblia es la única que tiene un comentario distinto. Bien, un poco distinto. Concuerda con la Biblia del libro del pueblo de Dios y con las demás, pero es la única que ofrece una alternativa. Bien, como lo vamos a leer a continuación. Jueces, entonces, también debemos recordar que esta Biblia es más antigua. Ya,
Entonces aquí está Jueces 11, la historia de Jefté, como ustedes pueden ver allí. Y aquí está el comentario. Dice: este voto, considerado en sí, fue muy temerario e injusto. Tal es la común sentencia de los padres. Los padres de la iglesia consideraban esto como algo inmundo, injusto. Otros creen que el voto solamente fue de consagrar su hija al servicio del tabernáculo, a lo cual era consiguiente el no poder casarla. Pero, hermanos, el segundo punto de vista no está en concordancia con lo que dice el contexto de lo que leímos, porque él ofreció a la primera persona que saliera de a recibirlo después de la batalla, le iba a ofrecer en holocausto, y holocausto es un sacrificio. Bien, entonces el segundo punto aquí lo da como otra opción, pero aquí, si ustedes se dan cuenta, como primera habla de que fue un sacrificio de Jefté con su hija. Bien, entonces eso dice la Biblia Torres Amat. La Biblia Latinoamérica, vamos a ver qué es lo que dice en Jueces 11. Vamos a leer solamente los comentarios. Bien, aquí están los comentarios. Dice: Jefté es uno de los salvadores más discutibles de la Biblia. Está motivado por el rencor contra sus hermanos que lo despreciaron. Recuerden que Jefté, hermanos, era hijo de una prostituta y los hermanos nunca lo reconocieron como tal. Su guerra contra la tribu de Efraín no es gloriosa para el pueblo de Israel. Por fin su voto de sacrificar a alguien de su familia corresponde a la costumbre de los cananeos paganos que tan fácilmente sacrificaban a sus hijos. Entonces, lo que yo le decía al inicio, en este tiempo recién se estaba formando la religiosidad de Israel. Y como Jefté no era una persona ilustrada y tampoco era muy religioso, ofreció lo primero que se le vino a la cabeza, lo cual no debemos hacer. Nunca hemos hacer promesas a Dios de cosas que no podemos cumplir, aunque él lo hizo. Bien, aunque estuvo arrepentido, pero igual lo cumplió. Sin embargo, leemos: el espíritu de Yahvé se apoderó de Jefté. El espíritu significaba en ese tiempo la fuerza sobrehumana de Yahvé que empuja al hombre a cumplir hazañas. El espíritu de Yahvé no actúa solamente dentro de las ceremonias religiosas ni por los hombres religiosos, profetas o sacerdotes. Actúa renovando la faz de la tierra a través de personas a las que les da fuerza y autoridad para que realicen tareas históricas que son parte del reino de Dios. En este sentido, muchos personajes de la época contemporánea que no han sido santos podrían compararse con los jueces. Dios les ha dado el carisma para llevar a cabo bien o mal grandes empresas por las cuales los creyentes no querían arriesgarse o ensuciarse las manos. Y con relación al sacrificio, dice: la Biblia narra sin ningún comentario el voto de Jefté. Ve en ello el error lamentable de un héroe. Bien, entonces ese es el comentario de la Biblia Latinoamérica, en donde cuando dice que el espíritu de Yahvé estaba sobre Jefté, ese espíritu no estuvo en el momento que hizo la promesa, sino que estuvo en el momento en que le dio la victoria en contra de los pueblos vecinos. Bien, ahora vamos a leer la Biblia de la Iglesia en América, o Biblia Vía. Bien, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia Vía con relación a este hecho. Vamos a buscar Jueces. Jueces. Y aquí vamos a ver el comentario. Bien, acá. Dice: la promesa de Jefté, ofrecer un sacrificio humano, era frecuente en su época, pero prohibida a los israelitas. Sin aprobar el acto, la tradición escrita respeta con su silencio la religiosidad y la coherencia del juez. Génesis 22 enseña que este tipo de sacrificio requiere la sustitución por el de un animal. La desgraciada conducta de Jefté responde a una época primitiva, deudora de una imagen de Dios muy distante de la predicación profética en el Antiguo Testamento, inadmisible en el espíritu y el mensaje del Nuevo Testamento. Entonces estamos hablando de una fe que se estaba formando en este periodo de la historia de Israel, en la época de los jueces, en donde Jefté obviamente prometió algo que no debía haber hecho porque era condenado por Dios. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia Nácar Colunga. Bien, la Biblia Nácar Colunga. Entonces nos vamos a ir a
el libro de Jueces, Jueces, capítulo 11. Capítulo 11. Y aquí vamos a ver el comentario. Bien, vamos a acercar aquí un poco. Descartada la solución pacífica, Jefté se resuelve a emprender la guerra. Otra cosa significa esa acción del Espíritu de Dios sobre él. A pesar de su vida anterior, le guía un espíritu religioso y hace un voto a Yahvé. Si le da la victoria, palabras con que se está formulando, parece indicar que la materia del voto será persona de su familia. Al leerle, las doncellas salen y la primera en recibir al vencedor, yendo a la cabeza, era la hija de Jefté, hija única. El padre se duele como natural, pero ni él ni la joven dudan un momento sobre el cumplimiento del voto. Siempre era considerada una desgracia morir sin dar descendencia, como lo fue obviamente con la hija de Jefté. Son muchos los intérpretes que explican este sacrificio como simbólico, no real. Sin embargo, toda la descripción que del voto y de su cumplimiento se hace parece convencer de que Jefté realmente sacrificó su hija a Yahvé. De aquí no se duda el ambiente religioso moral que Israel respiraba y de que muchas veces se dejó influenciar. Entonces, aquí podemos ver de que Israel aún tenía costumbres paganas en esta etapa de formación de la religiosidad del pueblo. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia Bober Cantera. La Biblia Bober Cantera en Jueces, Jueces 11, Jueces 11. Acá. Entonces vamos a ver qué es lo que dicen las notas. El espíritu de Yahvé. No se han de considerar estas palabras como justificación de su indiscreto voto. Objetivo de ese espíritu era militar y político. Entonces el espíritu de Yahvé estaba con Jefté para la guerra. En paz, victorioso, felizmente sano y salvo, llorando mi virginidad. El del tiempo de mi virginidad, los hebreos miraban como una desgracia no dejar posteridad. Cumplió con ella el voto, parece alusión velada al repugnante sacrificio. Entonces se hizo el sacrificio. Todas las Biblias hasta ahora han dicho que el sacrificio se realizó. Bien. Y los padres de la iglesia también lo confirman de esa manera. Ahora vamos a leer aquí también. Jueces, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de Navarra, Jueces 11, vamos a ver el comentario. Acá, dice, Jefté era hijo de una prostituta y fue rechazado por sus hermanos, sin embargo Dios lo eligió para salvar a su pueblo. Una vez más, el texto sagrado subraya la gratuidad de la elección. Y vamos a ver acá. Dice 11:39. En otras páginas, la Biblia condena la muerte de un inocente y considera un gravísimo pecado el sacrificio humano. El voto de Jefté se explica por su ignorancia de las cosas de Dios. Por eso la Biblia narra con detalle su vida precedente. Cuando la revelación alcance la plenitud con Jesucristo, quedará clara también la doctrina sobre las promesas. Si después de haberla hecho, se advierte que se trata de algo malo, no debe cumplirse lo prometido. Y eso lo sabemos por las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces eso dice la Biblia de Navarra. Ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia Didaje. Entonces vamos a buscar Jueces en la Biblia Didaje. Jueces, capítulo 11, acá está. Entonces vamos a ver aquí el comentario. Dice, Jefté hizo una promesa imprudente a Dios, que consistió en ofrecer como sacrificio a su propia hija. La historia nos da la lección de que los votos son promesas serias, que no deben hacerse a la ligera. Fue un error hacer este tipo de voto,
porque implicaba un acto inmoral, la muerte de un inocente. Una promesa que implica llevar a cabo un acto inmoral no obliga en conciencia. Bien, entonces se condena el voto que hizo Jefté, un acto inmoral. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, con las promesas que nosotros le hacemos a Dios. Tenemos que meditarlas muy bien, ¿cierto? Y no cometer el error que hizo Jefté. Bien, ahora vamos a buscar aquí en... Acá está, Jueces 11, con la Biblia Cantera Iglesias. Biblia Cantera Iglesias. Entonces dice, acá, los sacrificios humanos son muy frecuentes en el Próximo Oriente, pero están prohibidos en Israel. Este relato, propiamente explicación de un rito, destaca más el aspecto trágico del padre obligado a cumplir su voto que el punto de vista moral del hecho. Bien, entonces aquí, según esta interpretación, se trata de destacar más el aspecto trágico que tuvo Jefté al ofrecer a su hija en sacrificio, ¿cierto?, que ver el punto de vista moral o inmoral de lo que había realizado con este voto que nunca debió haber ocurrido. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de Monseñor Juan Straubinger. Esta es la penúltima y ya vamos a ir terminando. Entonces vamos a buscar aquí en Jueces 11. Jueces 11. Vamos a ver aquí qué es lo que dice la explicación. Aquí trae mucha explicación. Dice, vino el espíritu de Yahvé sobre Jefté. Lo mismo se dice de Otoniel, Gedeón y Sansón. No eran pues aventureros los que libraba a Israel, sino hombres ungidos por el Espíritu Santo como Josué, Saúl y David. Entonces, esas personas también cometieron errores, hermanos, pero ese espíritu de Yahvé era para ayudar al pueblo de Israel desde un punto de vista militar, para no confundir el espíritu de Yahvé que tenía Jefté, de que Dios había hecho de que hiciera esa promesa a su persona. Bien. Después dice, el voto fue imprudente y necio. Eso dice San Jerónimo. No podemos dudar de la buena intención del voto de Jefté, pues San Pablo alaba su fe en Hebreos 11, 32-33. En cuanto al cumplimiento, nada se dice de que haya consistido en quitarle la vida a su hija. Sin embargo, muchos padres y expositores modernos opinan que Jefté inmoló realmente a su hija como holocausto al Señor. Contra la interpretación literal, se aduce principalmente el versículo que dice que el Espíritu de Dios se derramó sobre Jefté. A este respecto, observa Schuster, Hall, Summer, el Espíritu del Señor vino sobre él solo para libertar a su pueblo, entonces desde el punto de vista militar, y no le preservaba como no preservó a Gedeón, Sansón y David de los pecados personales, de la ignorancia y reflexión, ni le elevaba sobre las ideas erróneas y costumbres depravadas de aquel tiempo, ni sobre todo aquello que pudo quedarse de los años de merodeador. ¿Acaso se dejará arrastrar inconscientemente por el ejemplo de los pueblos paganos y vecinos, los cuales ofrecían a la divinidad de los seres más queridos cuando a ellos acudían en demanda de algo importante? San Agustín ve en este sacrificio una figura de Cristo ofrecida por el Padre Celestial. Si el Padre no puede ser alabado antes, merece vituperio por el voto que ofreció. La hija es digna de loa por la grandeza del ánimo que lo aceptó. Llora si su virginidad, porque en aquel tiempo no sabían valorarla. Ella sacrificó la vida de los hijos que deseaba tener y a los cuales nunca podría dar a luz, sacrificó su maternidad, el sacrificio, toda su alegría, todo su consuelo, la perpetuación de su linaje. Aquí tenemos una explicación completísima de que nos da Monseñor Juan Straubinger acerca, aquí lo voy a dejar más cerca si usted quiere tomarle una foto o leerlo con mayor detención, lo que dice este comentario de Straubinger, que es muy valioso. Bien,
Bien, les trajo. Y finalmente, vamos a leer lo que nos dice la Biblia de Don Félix Uso, que hemos descubierto que es una de las más completas que existe en nuestra iglesia junto a la Straubing. Bien, entonces vamos a leer Jueces 11. Bien, bien, acá está. Dice: el Espíritu del Señor, que lo incitaba a la acción y lo embestía de una fuerza proporcionada a la necesidad, Espíritu por su origen divino, por su objeto militar y político, pasando por Galaad y Manasés para reclutarlos. Del 12:12 deduce que llamó también a los efraimitas al lado de acá del Jordán. 10. Parece bastante claro que el voto de Jefté se refería a la inmolación de una persona, pues ¿quién sino una persona le podía salir al encuentro desde su casa? Hizo el voto de buena fe, pero en sí no era lícito ni válido. El autor sagrado lo refiere sin aprobarlo. Por lo demás, en la antigüedad pagana no eran raros los sacrificios humanos. Arroer, ciudad frente a Rabá de Amón, no a la homónima más célebre a orillas de Arnón, según los datos de Eusebio y San Jerónimo. Minit está a unos 14 kilómetros al sureste de Rabá. Eso nos sirve acá. Vamos a leer desde acá, hermanos. Supuesta y buena fe para quienes creían que este era válido el voto de Jefté. El padre y la hija dan un ejemplo admirable del profundo sentimiento religioso y de su entera sumisión al cumplimiento del deber, certificando una la propia vida y el otro el único fruto de sus entrañas, llorando mi virginidad, porque el no dejar hijos era tenido por los antiguos como una gran desgracia y por las mujeres como una ignominia. Después leemos acá: hasta que Jesucristo nobleció con su ejemplo y con su doctrina el celibato profesado por el reino de los cielos, cumplió en ella el voto, esto es, la certificó como lo había prometido el Señor. Con esta manera indirecta y como velada de expresar hecho tan atroz, muestra el autor sagrado su repugnancia y desaprobación. Ella no había conocido a varón, por consiguiente la familia de Jefté se extinguió. Qué comentario más completo. Aquí lo voy a dejar si usted quiere detener la imagen, lo quiere leer solo, porque esta Biblia de verdad que es valiosa, hermanos. Trae bastante información desde la formación católica. Bien, hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? Que Jefté, lamentablemente, por su origen de hijo ilegítimo, por ser hijo de una prostituta, por no haber sido reconocido por sus hermanos, por no haber sido valorado, por tener poca cultura, por dejarse influenciar por la experiencia de los pueblos vecinos, hizo una promesa con una buena intención, como dicen los padres de la iglesia, pero que obviamente llegó a un mal fin. Los sacrificios, porque él no pensaba nunca que la primera persona que iba a salir de su casa iba a ser su propia hija. Y lamentablemente tuvo que cumplir el voto. Y eso nos enseña a nosotros que tenemos que tener cuidado con las promesas que le hacemos al Señor y que tenemos que ser responsables. Y si prometemos algo que es malo, nos podemos arrepentir, porque aquí está nuestro Señor Jesucristo, quien nos enseñó que tenemos que saber pedir bien las cosas a nuestro Padre Celestial. Bien, bien, amados hermanos, aquí terminamos la revisión entonces de Jueces capítulo 11, de los versículos 29 al 30, que es la historia de Jefté y el lamentable holocausto sacrificio que hizo con su hija, que fue un error. Hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias Católicas para que podamos conocer el maravilloso mundo de las traducciones que existen. Hemos descubierto verdaderos tesoros por medio de estas revisiones. Y espero, hermanos, que puedas ponerte por meta a leer la Biblia todos los días por 15 minutos y la vas a leer completa. Esa es mi invitación, hermanos. Lee la palabra de Dios. Te va a ayudar. Y si tienes dudas, recuerda que existe el magisterio de la iglesia. Existe la tradición apostólica para que podamos interpretar bien la palabra de Dios y no caer en lo que hizo una persona, fulano, sultano, cualquiera, sino que existe orden en la iglesia desde sus inicios. Bien,
Bien, hermanos, nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere, y que la Virgen Santísima ruegue por cada uno de nosotros ante nuestro Señor. Chao, que estén todos ustedes muy bien y que Dios les bendiga.